Bueno, tú estás aburrida. ¿Tú qué haces? Te invento un sistema. Por ejemplo, pone x igual a 3 y igual a menos 1. Y tú dices x más y igual a 2, ¿vale? Porque 3 menos 1 es 2. Y yo qué sé, 2x más 3y sería 2 por x, 6 menos 3, 3. Y me hago el sistema. Voy a hacerlo primero por sustitución, que consiste en buscar una x o una y que no tenga ningún número delante y despejarla. ¿Cuál despejo? ¿La x o la y? La x, por ejemplo. Pues sustitución. X daría 2 menos y. ¿Vale? Y ahora sustituyo x por lo que vale. Donde pone x en esta ecuación, no pongo x. Lo dejo todo igual. Y donde pone x, pongo lo que vale x, que es 2 menos y. ¿Vale? Mira la botellita. El que he pasado. ¿Cómo? Es que x es 2 menos y. Donde pone x, pone 2 menos y. Venga. Y ahora, con esto, ya tengo una ecuación con una incógnita nada más. Me quedaría 2 por 2, 4, menos 2 por y, 2y, más 3y, igual a 3. Menos 2y más 3y es y. Y el 4 pasa restando, 3 menos 4 es menos 1. Y menos 1. Y ahora la x la despejo de aquí. X es 2 menos y, sería 2 menos menos 1, x vale 3. Efectivamente, como yo había previsto, porque yo me lo he preparado. Dudas. Dudas y dificultades. Porque no puede haber dos signos seguidos. ¿Sí? 2 menos menos 1. ¿Dudas? Otro. Pero esta